Buenos dias. Good morning, everyone. My name is Roberta Clark, and I'm the chair of the Inter American Commission on Human Rights. And with me this morning, we have Commissioner Rallon, who is the rapporteur for People Deprived of Liberty, Rights of People Deprived of Liberty, and of course, Commissioner Pochak, who is the uh, country rapporteur for Mexico. I welcome everyone to number, our 10th hearing of the 191st. Uh, period of sessions, and the title of this hearing is The Situation of Women Deprived of Liberty um, in Cefresco, 16 in Mexico, I should say. I'm also the rapporteur on the rights of women, which is uh, very uh, relevant to this topic. Uh, this um, hearing was requested by a number of non governmental organizations. And I want to welcome you and thank you for the request for the hearing, and also very much thank the representatives of the states who are here, led by Ambassador Luis Elena Banos Rivas. Welcome to everyone. Um, the, the purpose of this hearing is to provide information about the situation of women deprived of liberty at the Federal Center for Social Reinsertion, number 16. In the state of Morelos in Mexico, with a special emphasis on deaths by suicide while in custody. In addition, we understand that the, the requesters will present data uh, on the absence of state measures to guarantee the rights of women in prison more generally, as well as the, um, the, the due diligence and investigation of um, situations of risk and harm uh, experienced in prisons. So, I just want to explain how we are going to approach the hour and a half together. Civil society organizations, you have 20 minutes to present, and the, the, the time is on the screen so you can monitor yourself. The state will have 20 minutes also to share its perspectives. The commissioners have 20 minutes um, to ask questions or to give perspectives. And then we have another 12 minutes of civil society, 12 minutes of the state, and then we close. The session. Before I begin, I just want to uh, mention that um, on the question of accessibility, we want to be as inclusive as we can. We are here in the room, but there are also others who are online. So, uh, whenever you speak, we would appreciate if you say your name, your position, and the organization that you represent. Uh, for those who are online, there are Zoom subtitles, so you can choose your language and as well as the size of your font um For readability, I also want to to say with some degree of pride that uh, this period of sessions is happening in our sixty fifth year of uh, the establishment of the commission um, and sixty five years of being faithful to the mandate of promoting and protecting human rights and having victims at the center of what we do and working closely with member states to ensure that they can comply with their um, human rights obligations. So with that, I welcome everyone um, and I turn the floor over to the representatives of civil society organizations for your 20 minutes to start now. Buenos días, señoras y señores comisionados, representantes del Estado mexicano, y a todas, todos y todas. Mi nombre es Christopher Alexis Sánchez Islas y represento a asistencia legal por los derechos humanos así legal. En esta mesa me acompaña la magistrada Taisia Cruz Parcero. Directora General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Naomi Oyama González de Documenta; Ariadne García Hernández de la Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Raúl Israel Hernández Cruz de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Agradecemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes en este espacio que para nosotras significa una de las pocas ventanas de justicia en la que es posible visibilizar la situación de las muertes en custodia de las mujeres privadas de la libertad y en particular en el Centro Federal de Redaptación Social Número 16 o conocido como Cefreso 16. Este centro ubicado en Coatlán, el río Morelos, es el único centro penitenciario de los 14 que existen a nivel federal que es exclusivo para mujeres en México y que alberga a 1033 mujeres originarias de todos los estados de la República. El Cefereso es el escenario de una de las crisis más alarmantes en materia de penitenciaria de nuestro país, no solo por las deficientes condiciones de internamiento, conocidas a profundidad por esta ilustre comisión, sino por las continuas muertes de las mujeres privadas de la libertad que desde 2021 hasta el pasado 5 de noviembre de este año han fallecido. Esta audiencia no debe ser vista como otra de condiciones de internamiento, sino como de muertes en custodia. Por ello, el objeto de esta audiencia es centrar en exponer los factores que las han propiciado, el contexto en el que las muertes de las mujeres en el Cefreso 16 ocurrieron y la falta de debida diligencia del Estado mexicano por la omisión de tomar medidas preventivas, de investigación y de no repetición de estos decesos catalogados por el Estado como aparentes suicidios. El sistema penitenciario mexicano en su conjunto enfrenta serias limitaciones que afectan especialmente la vida de las mujeres privadas de la libertad quienes, aunque representan el 5.87% de la población total, enfrentan una doble carga de vulnerabilidad. Además de ser castigadas por estar en conflicto con la ley penal, muchas de ellas soportan una desatención institucional motivada por la omisión de garantizar derechos humanos desde una perspectiva diferenciada de género e interseccional. En un entorno donde las mujeres privadas de la libertad, madres, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, adultas mayores o de la comunidad LBT y deberían tener un trato adecuado, pues realmente viven condiciones de internamiento deficientes y que no propician el contacto, ex el contacto exterior ni eh, la propia reinserción social. Estas condiciones generales que enfrentan las mujeres en prisión se agravan particularmente en el Ceferezo 16, en donde existen factores como la lejanía y poca accesibilidad, el prolongado aislamiento en las estancias, la deficiencia de mecanismos de comunicación con sus familias y seres queridos, la lejanía del lugar en que llevan sus procesos, los traslados forzados, la falta de medidas para la reinserción social como programas educativos especializados, capacitación laboral, acceso a servicios de salud física y mental digna o actividades de cultura y esparcimiento acceso a servicios de salud física eh, relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, como la alimentación deficiente, la falta de servicios adecuados para la gestión menstrual y de asistencia ginecológica, y también la falta de mitigación de los contextos de violencias intracarcelarias. Para ejemplificar algunos de estos por cuanto hace al aislamiento, la encuesta nacional de población privada de la libertad 2021 documentó que las mujeres en este centro eh, están confinadas por hasta 24 horas en sus estancias de internamiento sin acceso a actividades recreativas o de educación. Por lo que respecta a los traslados, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura documentó en su informe especial 01-2023 que de 2018 a 2022 se realizaron 293 traslados involuntarios al CFERESO 16, muchos de los cuales no se encontraban justificados debidamente. Por lo que refiere a cuestiones de DESCA, de acuerdo con la CNDH en su recomendación 35-2021, las mujeres fueron impedidas de, un, de tener un acceso a una gestión menstrual digna, de espacios higiénicos de saneamiento y de servicios médicos especializados como odontología, psiquiatría y ginecología. También, la misma CNDH en su recomendación 59-2023 visibilizó intoxicaciones alimentarias de las mujeres en el Ceferezo 16 por el consumo de alimentos de mala calidad proporcionados por el centro penitenciario y la empresa, teniendo efectos en la salud como diarrea vómito, fiebre, dolor abdominal y desmayos. Por último respecto de la violencia intracarcelaria, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su informe especial 012023, también detectó que en este centro penitenciario han suscitado riñas en las que las autoridades no intervinieron para frenarlas, para recuperar el orden y proteger la integridad de las mujeres privadas de la libertad. En conjunción todos estos factores propician la existencia de entornos torturantes y, en palabras del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, muertes en custodia, que pudieron evitarse si el Estado hubiera cumplido con las obligaciones de derechos humanos de la población privada de la libertad. Considerando lo anterior, Queda manifiesta la omisión del Estado por conducto de su autoridad penitenciaria, de que no ha cumplido con las obligaciones diferenciadas en materia de derechos humanos y que han deparado hasta ahora en la muerte de 19 mujeres privadas de la libertad. Cedo la palabra a la magistrada Taicia Cruz. Eh, buen día, Taicia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Las causas de las muertes de mujeres ocurridas en el Cefereso 16 reflejan una combinación de factores, entre los que destacan el aislamiento en el que estas se encuentran, lejos de sus redes de apoyo, resoluciones desfavorables a solicitudes de cambio de medida cautelar, la falta de atención especializada en materia de salud, con especial énfasis en salud mental, así como la prevalencia de un enfoque que privilegia las sanciones mediante cambios de estancia o procedimientos ante el comité disciplinario y no la atención integral con enfoque de género y de derechos humanos. De las 19 muertes documentadas de 2021 a la fecha, la mayoría de las mujeres presentaban problemas como ansiedad, depresión y otros padecimientos de salud mental graves, así como conductas de riesgo suicida. Sin embargo, el sistema penitenciario no les brindó el tratamiento necesario ni un plan de apoyo integral para mejorar su salud física y mental. La representación de personas privadas de la libertad que realiza la Defensa Pública Federal se ha reforzado por lo tanto en el Cefereso 16, a lo cual se suman las muchas acciones desde la sociedad civil. Sin embargo, pese a los múltiples recursos legales intentados y la información sobre circunstancias y padecimientos graves, no se ha logrado la debida salvaguarda de la integridad física y mental de las mujeres que ahí se encuentran. Para ejemplificar lo anterior, nos referimos al caso de Samantha, de 43 años. Por necesidades de salud ginecológica y psiquiátrica, así como por intentos de suicidio previos, se presentaron en su favor peticiones administrativas que no fueron atendidas, por lo que la defensa pública la integró en un juicio de amparo promovido con otras mujeres contra actos tormentosos derivados de la, de la desatención a sus problemas de salud. En enero de 2024 se concedió una suspensión judicial para que las autoridades penitenciarias dieran atención especializada y los medicamentos necesarios a las mujeres. Sin embargo, pese a las acciones impulsadas y la resolución judicial, Samantha murió en junio de este año en condiciones de un aparente suicidio. O el caso de Erika, de 23 años, quien fue sentenciada en el foro común a cinco años en prisión, restándole dos años para cumplir su pena, en cuyo favor se presentaron peticiones por salud psicológica y física, pues refirió que en muchas ocasiones tenían acotada su movilidad exclusivamente a su celda o dormitorios. Su fallecimiento se reportó el pasado 3 de noviembre, con posterioridad a la solicitud de esta audiencia. Cabe también destacar que de las controversias judiciales presentadas por la Defensoría Pública Federal, el 80% son en materia de salud, dos de ellas en especial para la contratación de una persona médico especializada en ginecología y otra en psiquiatría, a fin de que las mujeres cuenten con atención permanente en esas especialidades, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido. A todo ello se suma la denuncia penal presentada en favor de 14 mujeres internas en el Cefereso 16, que en los últimos años han referido hechos posiblemente constitutivos de tortura o malos tratos derivados de agresiones o acciones de sujeción forzada, así como las denuncias penales presentadas por las muertes ocurridas. Respecto de estas últimas, ante la falta de información sobre los avances de las investigaciones, la Defensoría ha tenido que litigar el acceso a la investigación y que ésta se desarrolle bajo estándares de debida diligencia, lo que, como se abordará más adelante, tampoco ha, ha sucedido. Muchas gracias. Buenos días, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El Estado mexicano ha fallado gravemente en la implementación de medidas de prevención, investigación y no repetición en el Ceferezo 16. Aun cuando diversos organismos de protección de derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han emitido recomendaciones e informes en donde indi indican a las autoridades penitenciarias las medidas pertinentes para la prevención, investigación, sanción y reparación integral de las muertes en custodia, estas no han sido cumplidas. Esto puede observarse por la conexión entre problemáticas relatadas en las recomendaciones 35 diagonal 2021, 59 diagonal 2023, 276 diagonal 2023 y 146 diagonal 2024, así como en el informe especial 01 diagonal 2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que dan cuenta de los factores que alimentan el entorno torturante en el que se encuentran las mujeres en el CFERESO 16. En casos de muerte potencialmente ilícitas, como lo son las registradas en el cfrs 16, es esencial aplicar protocolos de investigación como el de Minnesota, así como las directrices del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que establecen procedimientos y pautas para esclarecer las muertes en custodia, además de asegurar incorporar un enfoque de género en las investigaciones. Sin embargo, las autoridades de procuración de justicia no han aplicado estos instrumentos en las muertes del Ceferezo 16 ni han actuado con debida diligencia, lo que ha impedido que se determinen las responsabilidades penales del personal implicado por acción, omisión, aquiescencia o deber de saber. Por esta razón, las investigaciones de las muertes en custodia de las mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo 16 han sido sumamente deficientes. De acuerdo con la Recomendación 276, diagonal 2023, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la mayoría de los casos, la Fiscalía General del Estado, que inicialmente conoció del caso, no exploró las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos, limitándose a la apertura de una carpeta y a la recolección de indicios básicos sin que se considere el contexto de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad ni sus antecedentes de salud mental. Posteriormente, las investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía General de la República sin que se conozca el avance de las mismas. Aunado a esto, las familias de las mujeres fallecidas en el cefereso 16 han manifestado que no se les ha brindado información clara ni detallada sobre las investigaciones y tampoco han recibido información suficiente sobre los servicios de atención a víctimas ni sobre el estado de los casos. Gracias. Buenos días, Ariadne García Hernández, de la Asociación Interamericana para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Por último, el Estado mexicano no tiene mecanismos adecuados que aseguren la no repetición de las muertes en custodia desde una perspectiva integral. Por un lado, el seguimiento de las recomendaciones 276, diagonal 223 y 146 diagonal 2024, 2024 ha sido deficiente, cuestión por la cual las muertes de mujeres siguen ocurriendo. Se han registrado seis con posterioridad a las recomendaciones, ocurriendo la última apenas hace unos días, y la autoridad penitenciaria no ha informado las acciones emprendidas en cumplimiento, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado respuesta a los oficios en los que solicita información sobre el seguimiento. A ello se suma que los mecanismos de monitoreo de las condiciones de internamiento comparten contradicciones entre sí, lo que dificulta que el Estado tenga claras las causas y factores que propician las muertes en custodia. Ejemplo de esto es justo la, la información que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Mientras que en su informe Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque interseccional, la CNDH refiere desde el 2022 al al Ceferso 16, que tiene prácticas ejemplares para la atención de riesgo suicida. Por otro lado, en su recomendación 276, diagonal 2023, la misma institución refiere que además de la falta de la deficiente atención en la salud y a la detección del riesgo suicida, en siete de los casos. Hay demora, también informa, para proporcionar el apoyo correspondiente por parte de personal de seguridad y custodia y del servicio médico, tardando en al menos dos de los casos más de 20 minutos para asistir a la víctima en suspensión. Además, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en su informe 01 diagonal 2023, documentó omisiones significativas en la atención de la salud física, mental y prevención del riesgo suicida dentro de este centro penitenciario, así como aislamientos, traslados irregulares y evaluaciones, como lo muestra ya la Comisión Nacional. Al emitir estos informes, Positivos y otros que no lo son tanto, reflejan no reflejan realmente la realidad y pueden estar convalidando u ocultando violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres privadas en libertad. Buenos días, Nayomi Oyama de la organización Documenta. Eh, queremos concluir esto primero eh, reconociendo que esperaríamos que fueran las propias mujeres privadas de la libertad en el CFSO 16 quienes estuvieran aquí ante ustedes. Lo que está pasando, eh, lo que mostraron mis compañeros, es una crisis en sistema penitenciario a nivel federal que no tiene precedentes y que es urgente. Para un poquito dar en perspectiva, en el 2023 eh, en el sistema penitenciario federal fallecieron por causas relacionadas a suicidio 22 personas. Eh, de esas 22 personas, 11 son del Cefereso 16. Estamos hablando de una población de alrededor de mil mujeres versus una población federal de 24.000 mil personas privadas de la libertad. Las muertes de estas mujeres, evidentemente, no son circunstanciales, sino parte de, fal de falencias del Estado para proteger a las mujeres privadas de la libertad con una. Eh, Condición interseccional. Eh, evidentemente, como ha dicho el relator para las ejecuciones extrajudiciales, incluso eh, suponiendo sin conceder que estos fueran suicidios, las muertes pudieron haber sido evitables, dado el contexto. Eh, ya com mis compañeros mencionaron que esto es una situación que es sabida por el Estado. Hay recomendaciones, el hecho de que está la Defensoría Pública, quien también ha sacado comunicados de forma reiterada. Eh, ha sido comunicado por el Estado, por las organizaciones, por los familiares y no ha habido las acciones de debida diligencia para cambiar la situación, incluso de las muertes posteriores. Eh, no ha habido acciones para prevenir los suicidios, no ha habido acciones de inv investigación con debida diligencia, no ha habido acciones para mejorar las circunstancias o cambiar las circunstancias de las mujeres en CFRSO 16 y esto eh, es una responsabilidad del Estado. Creemos que es urgente que se tomen medidas para proteger a las vidas de las mujeres prias de la libertad. Es tan urgente que dos muertes acaban de suceder mientras preparábamos esta audiencia y ha habido intentos de suicidio. Entonces creemos que las medidas que aquí salgan y, y el acuerdo a que lleguemos, porque creo que es clara la situación y no hay mucho eh, que discutir sobre si existe o no existe la situación, las medidas que lleguemos de forma conjunta tienen que ser accionadas de la forma más eficaz y rápida y teniendo en el centro la voz de las mujeres privadas de la libertad y sus familiares, que son quienes saben qué está eh, sucediendo dentro de ese ferreo 16 de más viva voz. Y por esto eh, solicitamos a, a la audiencia, tenemos cuatro... Eh, petitorios y también sugerencias para el Estado de cómo abordar esta situación que yo sé que seguramente es algo que quieren hacer. La primera de ellas y es algo que no es solamente algo que hemos eh, trabajado nosotras, sino que tenemos desde 2021 trabajando las organizaciones. Lo primero es eh, solicitamos que en un plazo no mayor a 15 días hábiles por la premura y la urgencia que esto tiene, se instale una mesa de trabajo multidisciplinaria donde en el centro estén las voces de las mujeres, donde ellas puedan ser consultadas y eh, evidentemente con la presencia tanto de expertos y expertas en derechos humanos, género, salud física y mental, eh, también sociedad civil las autoridades penitenciarias y las corresponsables, como es eh, la Secretaría de Salud, que es también muy importante su trabajo, y pueda, eh, pueda, podamos desarrollar en conjunto, escuchando principalmente a las mujeres, un plan integral de respuesta a la situación en crisis en CFRSO 16, con enfoque en... Eh, en un, un, un mecanismo de riesgo suicida que está en la ley de salud eh, está en el artículo 73 ya está ese ese mecanismo entonces que se pueda eh, trabajar este mecanismo segundo es eh, la activación de otro mecanismo del estado que es muy importante que es la alerta de violencia eh, de género que como saben esto configura violencia feminicida y hay un mecanismo del estado para atender este tipo de, de situaciones de violencia estructural Tercero, solicitamos sobre todo la investigación rigurosa de las muertes en custodia con la debida diligencia, tomando en consideración los protocolos eh, ya establecidos, el protocolo de Minnesota y los estándares ya dados por el relator. Y eh, cuarto, eh, solicitamos que eh, se trabajen los mecanismos como el Mecanismo eh, Nacional de Prevención de la Tortura y el Diagnóstico Nacional de Sistema Penitenciario. Y bueno, esos son los petitorios. Les agradecemos mucho la atención, le agradecemos mucho al Estado estar aquí y creemos que vamos a llegar a algo que pueda solucionar este problema tan grave en Sistema Penitenciario Federal. Muchas gracias.

Agradecemos el espacio de diálogo que otorga esta comisión para exponer la situación sobre las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, que en adelante mencionaremos como CFRS. Como parte de la delegación mexicana, me acompañan personas funcionarias del órgano administrativo desconcentrado, prevención y reinserción social, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes harán uso de la voz en ese orden para presentar las acciones que ha emprendido el Estado mexicano para atender integralmente la situación que nos convoca. Buenos días a todas y todos. Richard Urbina Vega, titular de la Unidad de Asuntos Legales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reincensión Social, y me acompaña. Muy buenos días a todos. Jacobo Rodríguez, Coordinador General de Control Penitenciario. El Estado mexicano lamenta profundamente la pérdida de vidas en el Cefereso 16. Tengan por cierto. Que somos los principales interesados en atender y solucionar esta situación. El abordaje al problema lo estamos haciendo desde una óptica antropológica y biopsicosocial, con especial énfasis en la identificación y atención a los factores que la provocaron. Comisionadas y comisionados. Lo que escucharán en la intervención del Estado no pretende dar un mensaje que la situación esté resuelta. No venimos con un ánimo triunfalista, por el contrario, a partir del reconocimiento de la situación que han escuchado, estamos actuando con toda nuestra capacidad y consideramos que este espacio es propio para informarles las acciones que hemos emprendido. No es posible ser exhaustivos en 20 minutos, por lo que les haremos entrega de un expediente electrónico que da cuenta precisa de las medidas que estamos implementando. Hecha esta precisión. Sean sabedores que en el cefereso número 16 fue diseñado para alojar a 2.528 personas. Actualmente cuenta con una ocupación de 928, es decir, se encuentra un 37% de su capacidad. No hay hacinamiento y las instalaciones se encuentran buenas condiciones para su funcionamiento. Las mujeres internas están clasificadas en dos modelos de internamiento: el primero, un modelo de libertad. Consistente en módulos integrados por hogares con amplios espacios de esparcimiento, y el segundo, un módulo para medidas especiales de seguridad. A partir del primer fallecimiento, nos dedicamos a identificar los factores detonantes, encontrando como principales hallazgos el abandono familiar, el traslado de sus lugares de origen al ceferezo, el deterioro en la salud física y mental, y previo a su ingreso al centro la exclusión que padecen en sus dinámicas familiares, el impacto que tiene la notificación de sentencias condenatorias y la falta de seguimiento por parte de sus defensores legales. Con la finalidad de establecer las condiciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres privadas de la libertad a ser tratadas con dignidad y a salvaguardar su integridad física, sexual y psicológica, desde el 2023, el órgano administrativo, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, iniciamos un diagnóstico del sistema de salud de atención inmediata, a corto, mediano y largo plazo, y se puso en marcha un modelo de, de atención integral con una intervención multidisciplinaria, con acciones remediales inmediatas, así como con un diagnóstico sobre los factores de riesgo que propiciaron el incremento en la tasa de muertes autoinfligidas, y se realizó un manual de identificación, valoración e intervención del riesgo suicida en personas privadas de libertad en centros federales de reinserción social. Adicionalmente, se estableció una mesa de crisis y reacción inmediata, derivada del trabajo interinstitucional con la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, del Instituto Mexicano de Seguridad Social Bienestar, de la CONASAMA y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a lo cual se diseñó el modelo de atención a mujeres privadas de la libertad. Se tuvo un aumento de elementos de Guardia Nacional en el centro de monitoreo del centro penitenciario, reforzando así los turnos para la vigilancia que se realiza a través de, la, de las cámaras. Debido a que ellos son los encargados de reportar los incidentes por radiocomunicación al personal de seguridad. Asimismo, se realizaron cambios y rotación de directoras y mandos en el ceferezo y del órgano administrativo, y se reforzó el personal con médicos, seguridad, psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales. Se fortaleció el trabajo de la unidad médica y de prevención del suicidio, con campañas especializadas en, re en revisión, detección y tratamiento, y el programa de comunicación de las internas con sus familiares, a través de videollamadas y de alianzas con organizaciones de la sociedad civil, para facilitar el traslado hasta el Centro Federal para la celebración de visitas familiares, así como se verá en el documento videográfico a proyectarse al final de esta intervención. De igual forma, se han incrementado las actividades deportivas: box, básquetbol, voleibol, béisbol, clases de baile y se organizan conciertos de música y obras de teatro. Dos empresas han instalado plantas industriales para dar empleo a las mujeres privadas de libertad y se está en proceso de aumentar la oferta laboral. Sumado al fomento del autoempleo y del apoyo de comercialización de los productos que elaboran Jesús Moreno Rogel, titular de la Unidad de Atención Psicosocial. Sin ánimo de estigmatizar, sino de transmitirle los hallazgos que hemos obtenido, es que existe un común denominador de las mujeres que están privadas de la libertad y que deciden quitarse la vida. Es que muy probablemente no hay en su historia de vida vínculos seguros que les permitan aprender el apego y la conexión social. Esto las coloca en un estado donde han aprendido que la vida se trata de supervivencia constante lo cual genera que sus respuestas permanentemente sean de lucha y huida. Al carecer de vínculos seguros y estrechos que proporcionan crecimiento y tranquilidad, las respuestas de lucha y huida se exacerban. Esto no solo sucede a nivel subjetivo por el entorno y las múltiples variables a las que están sujetas en un ambiente carcelario, sino que en general su sistema nervioso central reacciona en formato de supervivencia. Y esto hace que la gran cantidad de ansiedad que se genera se haga más difícil y frágil el involucramiento social de las internas. Cabe hacer mención que existe otro tipo de respuesta, además de la lucha y huida, y que está profundamente relacionada. Es una respuesta más compleja y que las lleva a mostrar una aparente y tensa tranquilidad. Esta respuesta es el apaciguamiento. Muy probablemente, este conjunto de respuestas detona en momentos específicos y en circunstancias particulares, la decisión de las internas de autolesionarse, suspenderse y, derivado de ello, quitarse la vida. Buenos días. Buenos días. Abel Gaván Gallardo, fiscal especial de investigación y litigación en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. El 7 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de la República ejerció facultad de atracción respecto de las investigaciones que fueron iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos tras el fallecimiento de personas privadas de la libertad en el CFRS 16. La Fiscalía tiene la obligación de investigar bajo los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, respeto a los derechos humanos. Debida diligencia y perspectiva de género, se determinó que por las características específicas de los hechos, los decesos tenían la apariencia de suicidios. Sin embargo, las investigaciones se radicaron por el delito de feminicidio, bajo la óptica de lo establecido en el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de la República. Además, la Fiscalía General de la República elaboró un plan de investigación integral que explora todas las posibles líneas de investigación que permitan allegarse de datos para el debido esclarecimiento de los hechos siguiendo lo previsto en la propia Convención Americana de Derechos Humanos para una investigación real y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos, asimismo en el Protocolo de Minnesota y de lo previsto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén, que indica que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos. Derivado de dichas investigaciones, al día de hoy se han recabado 172 entrevistas de mujeres privadas de la libertad y familiares que se relacionaban de forma directa e indirecta con las víctimas. 33 entrevistas de personal de seguridad del CFERESO que conocieron información relacionada de forma directa con los hechos. 440 entrevistas de personal médico, psicológico, psiquiátrico, enfermería y de trabajo social. Se inspeccionaron las celdas y los lugares dónde perdieron la vida las mujeres a fin de preservar el lugar, identificar y recolectar y asegurar los indicios relacionados con los hechos. 397 dictámenes periciales en medicina, genética, química, criminalística de campo, fotografía, video, informática, mecánica de hechos, grafoscopía lofoscopía, antropología social, psicología, análisis de contexto, opiniones técnicas, diagnóstico, evaluación y análisis sobre la salud mental. Asimismo, se solicitó a las autoridades penitenciarias que implementaran acciones necesarias y conducentes a fin de evitar la repetición de nuevas conductas, sin informados que se han implementado al día de hoy medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad, así como las políticas de identificación y la atención a las mujeres en riesgo. Las investigaciones al día de hoy se encuentran en trámite para su perfeccionamiento y determinación legal. Es importante, por último, subrayar que debido al contexto en que sucedieron los hechos, la unidad de atención psicosocial de la FGR, ha intervenido en diligencias ministeriales de reconocimiento y entrega de los cuerpos de las mujeres fallecidas, brindando acompañamiento a las familias de las mujeres que han perdido la vida. Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de estrategia institucional de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días a todas y todos. Posterior al análisis de los factores de riesgo, como parte de las medidas para evitar la repetición de los hechos, se creó el modelo de atención integral consistente en el establecimiento de siete mesas de trabajo en las que, de manera integral y multidisciplinaria, se abordan temas específicos de salud, seguridad, análisis e inteligencia, aspectos jurídicos, actividades culturales, deportivas, seguimiento de temas administrativos y seguimiento de servicios al interior e intervención psicoterapéutica. Como resultado de la mesa de salud se crearon brigadas de atención psicológica y se hizo el levantamiento del diagnóstico médico de todas las mujeres. Se creó el denominado Código Blanco, que es una estrategia de atención en crisis y se estableció un espacio para reforzar el servicio de salud mental y prevención de adicciones al interior del centro. Derivado de la mesa de seguridad, análisis e inteligencia, el personal de la Comisión Nacional de Salud Mental realizó un diagnóstico de análisis de agentes externos e internos para determinar las posibles causas de los suicidios. De manera permanente se han brindado atenciones enfocadas a, a mejorar el bienestar psicosocial, incluyendo acompañamientos terapéuticos y apoyo emocional en situaciones de crisis. La atención psicológica se ha celebrado a través de sesiones privadas e individuales y en espacios de escucha. Hemos identificado que al reforzar las acciones de promoción y fortalecimiento de la salud mental, las mujeres han desarrollado mayor tolerancia a los malestares propios de la reclusión. Han aprendido a gestionar mejor, de mejor forma, sus emociones especialistas en salud mental de Conasama impartieron los cursos de educación para la salud mental y de primeros auxilios psicológicos al personal del CEFERESO con la finalidad de sensibilizarlos en el tema de la salud mental. Para garantizar el derecho a la vinculación social se procuran enlaces a través de llamadas y videollamadas con los familiares que ellas solicitan. También se brinda asistencia en momentos posteriores a sus audiencias, sentencias y demás asuntos jurídicos se instaló una mesa jurídica donde participan la secretaría de gobernación y la secretaría de seguridad y protección ciudadana para re revisar su situación jurídica. asimismo, se han organizado talleres literarios psicoeducativos con el apoyo del de eh, instituto nacional para la educación de los adultos. se fomenta que las mujeres eh, inicien o concluyan su educación primaria gracias a las intervenciones descritas, se han observado avances en la estabilidad emocional y el clima de convivencia dentro del ceferezo. la creación de espacios de diálogo, tanto individuales como grupales, ha sido esencial para mitigar conflictos y mejorar sus relaciones internas. se ha logrado concretar traslados de mujeres al estado de méxico, sonora, nuevo león, tabasco y veracruz, y se ha dado continuidad a este programa de traslados en coordinación con los gobiernos de los estados, donde el promovente, hay que aclararlo, ha sido el Poder Ejecutivo y no la Defensoría. Comisionadas y comisionados, quiero eh, eh, insistir en lo que se ha dicho en esta mesa. Desde el Estado mexicano lamentamos profundamente los acontecimientos, pero reiteramos que no hemos sido ni omisos ni indolentes. Sostenemos que la atención ha sido permanente, profesional, asertiva y sensible. No podemos dejar de mencionar que esta problemática rege, requiere la urgente concurrencia del Poder Judicial, ya, hasta, ya que hasta hoy las mujeres del CFRS 16 carecen de una administración de justicia con perspectiva de género que les garantice. Una reclusión con propósito. Esta situación demanda la participación activa de la Defensoría Pública Federal, ya que se tienen testimonios del abandono de los casos, la falta de comunicación que les genera desesperanza al no conocer el estatus de sus procesos y la falta de promociones para garantizar su derecho a la justicia, además de las sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género que emiten los jueces y magistrados del poder judicial. Queremos parar, queremos pasar un video testimonial como parte de algunas acciones que hemos emprendido. Para acercar a las familias con las internas. No buscamos revictimizar, sino mostrar las prácticas que se han dado en esperanza hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos por que hayan hecho este viaje. Vengamos mucho tiempo sin verla. Ocho cosa. años. Gracias a la sustitución para el camino que nos ha hecho esta comunidad. Ya tenemos ansias de verla. ¿De ver? pues viví la emoción de recibir a mi familia Tenía seis años sin tener una visita hasta ahorita que vinieron que a veces piensas que ya no hay nada porque pelear hasta que llega él o llega tu mamá o llega tu familia y te dicen tienes todo para echarle ganas sí mi amor todo el ver conocido a mi neta y en persona para mí eso vale oro. Ustedes hicieron posible todo esto. Me di cuenta que no estamos olvidadas, que hay mucha gente que sigue creyendo en nosotros y no los voy a defraudar. Mi hermosa familia. tenemos un lado oscuro y un lado pues blanco, ¿verdad? Algunas somos nobles y algunas somos de carácter fuerte, pero en el fondo somos buenas. Nunca había pintado absolutamente nada. Me dijeron que sacara todo lo que yo traía y pues sentí felicidad. Me gusta mucho lo del universo, hice acuarelas. Otra silueta que yo pinté es la luna, porque yo y mis hijos vemos la luna en las noches y así nos conectamos. Y en la otra silueta, mi antes, color negro, un gris que fue transición y el blanco hoy, lo que soy hoy. informal que el día de hoy las mujeres que recibieron sus visitas de su familia ya se encuentran en Nuevo León cerca de sus familias de sus hijos y de sus familias gracias Thank you very much representatives of the state and again of the society and now the commission will have uh, some time to ask questions and I would like to start with the country rapporteur, Commissioner Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la participación, por la solicitud de la audiencia eh, a los solicitantes y las solicitantes y muchas gracias eh, a la delegación del Estado eh, mexicano por su participación. Lo primero que quiero decir es que estas audiencias tienen un objetivo que es visibilizar situaciones cuando no están visibilizadas, favorecer un diálogo cuando el diálogo de alguna manera está obstruido, escuchar propuestas para que la Comisión Interamericana pueda eh, contribuir eventualmente con el fortalecimiento de algunas políticas de de derechos humanos. Entonces, las audiencias solicitadas por, eh, por la sociedad civil eh, requieren necesariamente la participación del Estado, por eso celebramos la participación del Estado, que a diferencia de otros Estados que deciden no participar en las audiencias, que deciden no dar la cara, que deciden no contribuir con el sistema interamericano, está acá presente con una delegación potente que, que favorece que el sistema interamericano pueda, pueda trabajar. También quiero reconocer El importante rol. Que por supuesto tiene México en el sistema interamericano, pero que tiene el sistema interamericano en México. Y esta enorme repercusión que tiene esta audiencia, estas audiencias, demuestra hasta dónde el sistema interamericano está inserto en, la, en el pueblo mexicano, ¿no? Y que, puede, y hay, que ha ayudado eh, a superar muchos obstáculos y muchos problemas. Eh, entonces, eh, reconozco eh, la utilidad de este tipo de, de audiencias, sobre todo cuando se trata de la situación de personas privadas de libertad, que en general no son voces escuchadas en los países eh, no son voces escuchadas en los medios de comunicación eh, no es eh, no tiene marketing hablar de los derechos de las personas privadas de libertad no tiene marketing ni para quienes impulsan promueven los derechos ni quienes ni para quienes hacen políticas públicas al respecto no no es lo que las, la opinión pública muchas veces manipulada por los medios de comunicación suele pedir no en materia de políticas de seguridad pide más poder punitivo más encierro menos derechos de las personas privadas de libertad entonces este de audiencias tienen mucha importancia eh, para discutir. Bueno, si las políticas están funcionando, acá el Estado está diciendo que han, han, hay protocolos, que hay políticas, la sociedad civil está marcando que son, que son deficientes. Eh, y entonces, esta audiencia pretende favorecer este, este diálogo que, por supuesto, debería darse. En México, ¿no? Debería darse en cada uno de los países, pero a veces esto no se da, porque a veces el diálogo está obstruido y eso no significa que el tema no sea ni importante ni que la audiencia eh, tenga un fin espurio. Básicamente el, el fin de este tipo de audiencias es favorecer el, el diálogo. Estamos escuchando una situación muy grave de personas privadas de libertad, de mujeres privadas de libertad, eh, de muertes no esclarecidas, eh, de suicidios que se pueden eh, prevenir y que entonces hay que poner manos a la obra y las políticas que se están impulsando, revisarlas, evaluarlas y ver si se pueden seguir fortaleciendo. Desde la Comisión Interamericana estamos acostumbrados a escuchar el, el impacto diferencial que tiene la privación de la libertad en las mujeres. Porque cuando los hombres están privados de la libertad, en su mayoría reciben el apoyo permanente de las mujeres, ¿no? que van a visitarlas, que van a visitarlos, que están brindando un enorme acompañamiento a la situación de los varones. Sin embargo, cuando es al revés... Sobre todo si las mujeres están alejadas, en lugares alejados, la familia las deja solas. Y esto hay que revertirlo. Yo celebro mucho las, las políticas que se están eh, implementando, pero me parece que hay que seguir discutiendo si no se puede hacer más. Y otra cosa que es importante aclarar es que para el sistema interamericano el Estado es uno solo. El Estado es el gobierno, el Estado es la fiscalía, celebro que la fiscalía esté aquí presente, el Estado es el Poder Judicial, que también tiene mucho que ver en la privación de la libertad de todas las personas, en la falta de justicia que se está denunciando, el Estado es también la Defensoría Pública, que también la Comisión ha recibido críticas sobre el desempeño de la, de la Defensoría Pública, pero no es momento de, de asignar responsabilidades, esto no es un caso contencioso, es un momento de discutir para ver qué se puede hacer entre todos y todas que están aquí presentes para fortalecer las políticas. Y entonces la, la pregunta que quiero hacerle al Estado y dejo aquí mi, presenta, mi, mi, mi participación es: ¿Qué opina el Estado sobre la propuesta que realizó, eh, que realizaron lo, la sociedad civil, los representantes, los solicitantes de esta audiencia, de establecer una mesa de trabajo interdisciplinaria? Me parece que México tiene ejemplos muy importantes de consejos consultivos participativos para enriquecer las políticas públicas. Pienso muy rápidamente en el Consejo Consultivo del mecanismo de protección de personas defensoras y, y de periodistas. Entonces, ¿qué opina eh, el Estado sobre esta propuesta de eh, discutir, de, 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 de seguir analizando el diagnóstico y de seguir enriqueciendo la discusión sobre las políticas a partir de una, una, una instancia de participación en donde las instituciones aquí presentes, junto con, por supuesto, la voz de las mujeres privadas de la libertad, pueda eh, enriquecer lo que se está haciendo? Esa es mi pregunta. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Commissioner, out, Commissioner Muchas gracias. Eh, quisiera agradecer a la sociedad civil, al Estado, por la intervención y la información brindada. Eh, este es mi quinto año en la Comisión Interamericana y en este tiempo, pues el Pleno me ha encargado ser relator para personas privadas de libertad y combate a la tortura. Y de hecho, lo primero que quisiera decirles es que, como relator, estoy en la disponibilidad y me agradaría mucho poder recibir una invitación del Estado de México para poder hacer una inspección en el terreno sobre las condiciones de detención Ceferezo 16. Eh, eh, cuando se dan este tipo de visitas, se hacen con el objetivo de poder eh, buscar oportunidades de apoyo o asistencia técnica permiten a la comisión poder recoger información en terreno, por lo que creo que al escuchar que eh, en los últimos, digamos, meses han muerto dos personas privadas de libertad, según la información que yo manejo, en los últimos tres años han fallecido 19 mujeres. Creo que sería pues muy oportuno poder eh, hacer una verificación sobre las condiciones del centro CFRSO 16. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es que el mecanismo contra la tortura, como bien se mencionó en su informe 1-2023, eh, menciona varios aspectos. Uno de ellos es falta de atención psicológica y médica. Hoy en la presentación... El Estado indicaba que se está haciendo diligente, se está dando esta atención. La sociedad civil mencionaba como una falencia en esa atención. Hay una información que no coincide y me gustaría, en su tiempo, si pudieran profundizar, eh, qué tipo de atención psicológica eh, y de atención a salud mental existe en este momento en el centro de detención. Ese informe del mecanismo contra la tortura también menciona sobre denuncias de abusos verbales y de malos tratos. Mi pregunta también ambas partes sería: ¿existe algún canal de denuncia? ¿Existe alguna investigación administrativa sobre aspectos que versen sobre abusos verbales o malos tratos en ese centro de detención? Eh, también tengo una pregunta relacionada a las investigaciones. Eh, las investigaciones eh, que siendo eh, más de, pues como mencionaba, el número de muertes, ¿se están realizando en forma separada, en forma aislada por cada hecho o hay una fiscalía con enfoque de derechos humanos que aglutine? Y lleve algunos protocolos para realizar esas investigaciones. Esa sería mi pregunta respecto a las investigaciones. Por otro lado, quisiera preguntar también eh, a las organizaciones, a los familiares, si tienen posibilidad de acceder a dar seguimiento a las investigaciones que están en curso, si hay una posibilidad de poder eh, dar, digamos, tener acceso a esa información y coadyuvar a las de alguna manera dar seguimiento a que se puedan realizar las investigaciones en el menor tiempo posible. Eh, y por último, la otra pregunta es relacionada a la necesidad de medidas urgentes. Eh, ¿Qué medidas urgentes se considera eh, a lo que ya se está haciendo o a la situación que existe hoy se pueden implementar? Esa es una pregunta que me gustaría escuchar a la sociedad civil que pudiera profundizar un poco más en urgentes. Si no da tiempo eh, de escuchar, pues que puedan hacer algún, algún comentario también por escrito si alguna de las preguntas que he realizado no se puede responder en esta audiencia. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la información brindada por ambas partes. Eh, una pregunta para el Estado. Eh, no tienen que responderla ahora, pero sí desde el marco de monitoreo. Si nos pudieran aportar un, una relación del Estado situación de todas las investigaciones en la línea que mencionaba el comisionado Ralón, entendemos que hay una atracción de algunas, pero un poco el Estado en el que todas están y, eh, lo, digamos, cómo van los avances eh, y, digamos, un recuento de todas. Se lo agradecemos mucho. Thank you very much. And uh, for me, um, thank you very much, both reps the civil society as well as the state, and also uh, the, my commissioners, the fellow commissioners, for their questions, all of which I, I concur with. Um, what we have here presented to us today are slightly different perspectives on what is happening in this prison facility. And so my questions are really to give me some more clarity on what is happening within the facility. We talk about prison conditions, and I believe on uh, civil society, you said the prison conditions are, the, the word you use is shocking. Um, and you spoke about uh, things like um, forced work, absence of physical education, poor quality of food, lack of medical um, treatment. Um, violence in the jail. So I want to ask, so in relation to the physical condition, I want to have a sense of what is the physical condition of this of this um, uh, prison facility, and then the question of the capacity of the prison and the actual number count of who's there. Um, we hear that uh, we heard that the prison facility can accommodate. Has uh, I think it was 2000. I think it's meant to house about 2028. I think I understood that, but that it may, it has many more than 2028. I think I, I hope I have that right or less. Anyway, it, it's well if, even if it's 2028, um, if that's the capacity, I would like to know what is the actual population of the prison now, um, and then in relation to um, the solitary confinement is there, a, is there a state and or federal policy for um, use of solitary confinement in prisons uh, how long are uh, women in solitary confinement is there a maximum period and what is that process for someone to be put into solitary confinement is there some sort of judicial or quasi judicial process and then, how does, how long does one stay, and how can one be uh, released from solitary confinement? In the notes on this hearing, I understand that 40% of those who are in uh, the facility are in pretrial detention, and I assume, therefore, that is uh, in, in pursuance of a judicial order that persons are denied bail and they have gone to pretrial detention. Do you have, um, representatives of the state, uh, representatives of civil society, any statistics to give us on the average length of in incarceration and pretrial detention in this facility? How long do people stay there in pretrial detention? Understanding that we say pretrial detention is supposed to be the exception, not the norm, not the rule. So, also, do you have a sense of the, the, the profile of those who are in pretrial detention, and how long, as I said, on average, do they stay in pretrial detention? Um, you have you, said some society organizations that there's quite a bit of violence in the in the facility, and I would like to have a sense of who is perpetrating that violence? Um, are there any state actors involved in the violence, or is it that the state actors who are in charge of the prison, and are, are looking away from the violence and allowing it to what accounts for the violence? In other words, my question. What's accounting for the violence in this facility? and why does it continue? And representative states, um, I would also like to hear perspective um, on that. And then, of course, in relation to the femicides, um, have these been investigated? Have the perpetrators been identified? Has there been um, trials? And what with what outcome? In other words, what is the what is the state's approach to due diligence investigation and prosecution of um, murders in prison in the prison? I think um, that's that's it. I, I think it's a very constructive suggestion, I would say, an interdisciplinary working group, which has been suggested, and I would certainly welcome the state's response. Um, in principle, I suppose you can't really respond in this in this situation without further consideration of all the implications of that. But I just want to note that I heard that that was one of the recommendations made. So my questions are really all about understanding better what's happening inside of the facility. Um, thank you very much. And so with that, I turn back over to the representative of civil society and you have what did I say? Twelve minutes? Yes. Minutos. Thank you. Gracias, Presidenta. Y creo que eh, las preguntas que usted hace son súper importantes para atender muchas de las cosas que se hicieron y, y sobre todo por parte del Estado. Eh, lo primero es que hay que entender que en México las prisiones federales están bajo el sistema de, eh, de participación público-privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que son... Eh, hay empresas que están manejando estas prisiones. Es por eso que está el número de capacidad. La capacidad son 2.000 personas, pero hay eh, ahora 900. El año pasado había 1.200. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Y esto atiende un poco al tema del abandono. A mí la verdad es que me da muchísimo dolor eh, que tomen este tema que es tan importante para las familias, el abandono, como la causa de las muertes. Y me da mucho eh, dolor ver las imágenes que presentaron porque hablan de una, una acción que no se había dado en seis años, ¿no? Y que no sé si fue presentada solo para este video y es muy doloroso. Eh, ¿Por qué pasa el abandono? Estas empresas públicas privadas hicieron estos grandes complejos eh, en México. 14 que hay actualmente, estos 14 complejos están en zonas aisladas, ¿no? Eh, está en Morelos, pero no en Morelos, es, no es muy accesible. ¿Qué pasa? Nosotras entendemos, nosotras trabajamos este tema, que sí si hay un mayor abandono a mujeres en todo el país, este es un tema de las labores de cuidado, que no es el momento. Pero el problema con en Morelos, Efereso 16, es que está aislado y abel, alberga a mujeres de todo el país, de las cuales solo 30 son del Estado de Morelos. ¿Saben por qué no habían visto a sus familiares en seis años? Porque ir de Tamaulipas a Morelos, que es casi la distancia entre California y Washington, les cuesta a las familias alrededor de 10 mil pesos por persona. Las familias no tienen esa cantidad de dinero. Estamos hablando que eso que presentaron y que dijeron del abandono familiar es también una obligación del Estado, que se llama el derecho a la preservación del vínculo familiar, que está en la Constitución de igual forma, y que hay protocolos también para eso, y también eso es una obligación del Estado, el tema del abandono familiar. Eh, yo no creo y creo que es muy... Eh, muy difícil aseverar que han hecho diagnósticos para saber qué es lo que está pasando y el resultado fue el abandono familiar creo que hay circunstancias mucho más amplias que tienen que ser atendidas entre ellas el uso de medicaciones eh, que no tiene un, un sustento me, el, el pues médico real no hay muchas cosas que están pasando dentro que requieren que sean revisadas eh, considero que las acciones del estado son acciones muy muy buenas ojalá estuvieran en todos los centros penitenciarios en, a nivel del país pero lo que está pasando en CEFERESO 16 requiere cambios estructurales no atenciones específicas que han, este, ante una situación extraordinaria necesitamos acciones extraordinarias porque si se han preguntado por qué no ha cambiado nada es por eso entonces eh, recordar, recordar eso y un poco para saber por qué están pasando las cosas en CFRS 16 y ahora sí paso el uso de la voz a, a mí, al resto de mis compañeros. Sí, muchas gracias. Eh, yo quisiera aclarar aquí algunas, algunos temas. Desde luego hay retos desde las defensorías públicas. Eh, no se distingue y eso es un error recurrente entre lo federal y lo local creo que eso es una distinción que siempre es necesaria hacer. En la defensoría tenemos más de 4000 visitas de nuestros defensores al CEFERESO y entrevistas específicas. También quiero decir que el caso de las mujeres que han fallecido, en la mayoría de ellas tenían acciones de la defensa pública federal para defender sus derechos y resoluciones judiciales favorables para la defensa de sus derechos. Controversias judiciales juicios de amparo con suspensiones para que se atendieran de manera inmediata sus condiciones de salud. Entonces, digamos que no es que no aceptemos que el sistema de justicia tiene problemas estructurales, que hay deficiencias en las defensorías, pero lo cierto es que en los casos específicos había actos de defensa que debieron ser efectivos. De hecho, hay controversias judiciales con efectos generales que se encuentran pendientes de cumplir y que tienen que ver con... Eh, la existencia de, me, de personal médico, digamos, de carácter permanente en especialidades tales como atención ginecológica, psiquiátrica y psicológica. Eso se encuentra pendiente. Y cuando hablaba de problemas estructurales del sistema de justicia, qué bueno que se mencionó aquí el tema de prisión preventiva, porque si prácticamente la mitad de las mujeres están en prisión preventiva, no podemos obviar hablar del modelo de prisión preventiva oficiosa que hoy por hoy está por ampliarse en la Constitución en desatención de las sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, quiero decir que en cuanto al acceso a las investigaciones e incluso a los expedientes clínicos de, nuestra, de las personas que representamos en el interior del CFRSO, este siempre ha sido obstaculizado y, de hecho, el acceso que hemos tenido ha sido mediante juicios de amparo, mediante intervenciones judiciales del Poder Judicial de la Federación que ordenan a las autoridades justamente la posibilidad de estar al tanto de esas investigaciones. Con la Fiscalía General de la República tenemos varias áreas de colaboración y creo que esto se debe ver como una alianza. La Defensoría está para dar seguimiento a esas investigaciones y muchas veces para estar presente ahí donde hay familias de estas mujeres víctimas que ni siquiera, por ejemplo, se encuentran en el país. Entonces me parece que más allá de digamos, no asumir la responsabilidad que corresponde de culpar incluso, como lo mencionó Naomi, a las propias mujeres de sus padecimientos psicológicos o psiquiátricos. No hay que dejar de mencionar, no hay suministro adecuado de medicamentos, no hay hoy por hoy atención psiquiátrica, psicológica que eh, prevenga, que intervenga oportunamente para que no sigamos lamentando una muerte más cada vez. Gracias. Christopher Sánchez de Así Legal. Traté de abordar la mayoría de, de respuestas que faltan por eh, dar por parte del la. Y en virtud de ello, eh, primero, es importante identificar cuáles son las contradicciones entre los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y los demás que se tienen por parte del Estado. Voy a poner algunos de los ejemplos para ir notando que es una problemática de metodologías, de sistematización, que no ha podido documentar no solo las problemáticas de las muertes en custodia y condiciones de internamiento, sino también de la propia ubicación, de qué pasa, cuáles son los, los, las características sociodemográficas de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, tenemos la encuesta nacional de población privada de la libertad del, INAI, perdón, del INEGI, que da una documentación desde 2021 de cuántas personas indígenas había. Registraron 40.000. mil. El, el, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social registra nada más 8 mil. Entonces, comenzamos a notar que hay metodologías muy deficientes para el registro porque no compatibilizan la información del propio Estado para tener claridad de cuáles son las características sociodemográficas, las condiciones de internamiento y demás. ¿Cuáles son las otras contradicciones que ya aquejan a, a, al tema de muertes en custodia? Que el, la propia CNDH ha documentado contradictoriamente, primero, que hay condiciones de internamiento adecuadas y mecanismos o metodologías de prevención del riesgo suicida ejemplares en el centro penitenciario. Las ha calificado con 8.64 de, de una escala de 10 en 2022, al ser eso, pero después saca otros informes en donde dice no. Bajamos la puntuación, eh, nada más eh, 30 puntos, bueno, 30 décimas y en virtud de ello, eh, pues no representa una problemática porque al final este, tenemos todo bien. Entonces, estas contradicciones en donde nos exponen que si sí hay eh, eh, términos ejemplares o metodologías ejemplares y luego se contradicen, nos marca la pauta para ver que la metodología de la CNDH no funciona en absoluto para documentar las problemáticas de condiciones de internamiento. Y ahí sumamos la propia falta de metodología también del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que, si bien sí ha documentado la problemática del CEFRESO, tiene muchos, muchas restricciones sobre la documentación de los centros penitenciarios, porque incluso en acercamiento con eh, las propias autoridades del Mecanismo Nacional, incluso tienen que pedirle permiso al centro penitenciario o al órgano administrativo para entrar a los centros penitenciarios. Evidentemente es contradictorio al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y evidentemente a todos los demás precedentes de los dos sistemas eh, universal y regional. Entonces, podemos notar esas aparentes contradicciones que sí lo son y evidentemente la necesidad de poder transformar las herramientas del Estado para la no repetición. Si seguimos teniendo estos debates en donde nadie abona a nada y las metodologías no se van a, a poder... Eh, en evidentemente vamos a seguir teniendo información pues, desproporcionada por parte de unas autoridades y por parte de otras. respecto de las investigaciones eh, no hemos tenido acceso a las investigaciones. sobre todo la propia defensoría ha asumido un papel importante en la representación de las víctimas pero hay algo que aclarar sobre lo que pasa en las investigaciones y que desde el inicio son deficientes. es importante que sepan que el, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario ha emitido 55 protocolos. Dos son de atención a lesiones y muertes en custodia y el otro de prevención, y, y de prevención del suicidio. Los protocolos no los aplican en los centros penitenciarios. Inicialmente... Eh, en 2023, el, centro, el, el órgano administrativo reportaba que sí tenía un registro de cuántas veces se habían aplicado los protocolos de atención a muertes en custodia. Y nos planteaban que eh, de los casos que, que se registraban de decesos de las personas privadas de la libertad, solo el 25% de las ocasiones los aplicaban. Ahora, en nuevas solicitudes de acceso a la información, no... Eh, tienen ya registros o ya no cuentan con esos registros y sistematización de la aplicación de los protocolos entonces ya no hay registros, no hay capacitación eh, en la propia vista in loco que, que se podría instaurar en el estado mexicano se puede comprobar que el personal de custodia no tiene idea de cuál es el contenido de los protocolos y evidentemente ahí podemos encontrar que las investigaciones no están eh, desde el inicio bien hechas. Eh, como, último como último punto de mi participación, sí quisiera plantear que proponemos eh, serie de acciones para investigar y frenar muertes en custodia, también la revisión de las metodologías y evidentemente también un seguimiento sobre las visitas in loco que se pidieron en, la, en el periodo de sesiones 187 por parte de las peticionarias, por parte de la exrelatora de Desca y pues por parte de estas peticionarias. Cedo la palabra. Por último, si quisiéramos retomar eh, la posibilidad de que pueda haber una eh, visita una invitación por parte del estado mexicano. Eh, justamente lo consideramos de manera prácticamente vital para poder, eh, pues realmente también nosotros constatar y tener, eh, pues el acompañamiento de ustedes. por otro lado, sugerimos que también se debe investigar como ejecuciones extrajudiciales y lo ponemos sobre la mesa para ver si es posible que lo logremos y también abonando a lo que ya decía la magistrada es importante comentar que eh, tenemos 1.033 personas internas teníamos hasta agosto del 2024 según los registros y tenemos eh, del foro común y del foro federal del foro común 110 en proceso y 386 sentenciados setenci ya y del Foro Federal 305 en proceso y 219 sentenciadas. Es importante nada más decir que eh, con el cambio de la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, estos números van a aumentar. Gracias. Thank you very much. Your time is up. I'm sorry. Um, I turn over to the representative of the state. I think you have an extra minute as well to have the same time as civil society. So I think it's 13 minutes. Thank you. Um, Quisiera eh, comentar que la mesa interdisciplinaria está instalada y funciona de manera permanente, entonces creo que sería muy importante que se sumen eh, quienes hoy lo solicitan. También es muy importante informar que eh, pueden eh, corroborar que hay atención psiquiátrica psicológica y, gine y ginecológica al interior del centro. Hay un equipo de psicólogos 24/7 trabajando con las mujeres. Y es muy importante decir, eh, cuando señalan el tema del video, no tenemos ningún interés de evidenciarlas porque hemos trabajado de la mano con ellas de manera muy cercana. Conocemos sus nombres y ellas los nuestros. Nos hemos mirado a los ojos ellas y nosotras. Y por ello es muy importante para mí decirles que las respetamos muchísimo y que hemos caminado de la mano con ellas en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, de la mano, literalmente. Por eso me atrevo a decirlo de manera clara y contundente. Y cedo la palabra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días, Cecilia Velasco Aguirre, Coordinadora General de Seguimiento y Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores comisionados, antes que se dé respuesta a las preguntas que han formulado, queremos informarles que el 15 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 276 diagonal 2023, dirigida al titular del órgano administrativo, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. De las 16 recomendaciones formuladas que pueden consultarle en la, en la página oficial de la Comisión Nacional, 10 han sido aceptadas con pruebas de cumplimiento total, dos han sido aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial y en las restantes cuatro estamos procesando su cumplimiento con la Fiscalía Estatal. Algunas de las recomendaciones que emitió este organismo nacional fueron colaborar en el trámite entre la comisión ejecutiva de atención a víctimas para la inscripción en el registro nacional de víctimas a aquellas mujeres y víctimas indirectas identificadas, también otorgar a las víctimas la atención médica, psicológica, tanatológica y/o psiquiátrica necesaria, colaborar con autoridades investigadoras y también realizar un diagnóstico integral que identifique todos los factores posibles que están propiciando los acontecimientos de suicidio en el CPRS, entre otros. Por lo que toca al órgano administrativo desconcentrado de prevención y e reinserción social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cumplimiento ha sido total, solo restando lo correspondiente en los trámites que se realizan ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el reconocimiento de estas Es lo que estamos trabajando con la Comisión. En conclusión, es importante mencionar que las autoridades del Estado mexicano han estado trabajando ampliamente con este organismo para el cumplimiento de la recomendación y existe plena con conciencia de los desafíos que compartimos para asegurar que la vida de las mujeres privadas de su libertad sea libre de violencia se encuentren también en constante comunicación con sus familiares, también que reciban la atención médica que necesiten para que puedan desarrollarse profesionalmente y cuenten con las herramientas necesarias para poder reinsertarse una vez obtenida su libertad. A ese respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede acreditar que desde el momento en que emitimos la recomendación, la coordinación entre las distintas autoridades permitió avanzar en la resolución de lo más apremiante y que con este mismo ánimo ahora mismo se continúa trabajando. Muchas gracias. Buenos días, Gerardo Peña Ordieres, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Con relación al eh, el fenómeno del suicidio, el Estado tiene conocimiento de que es un fenómeno que es complejo. No solo tiene que ver con los factores internos o individuales de cada persona, sino también tiene que ver con los factores ambientales. Justo como se comentó previamente, las acciones que se están realizando por parte del Estado, si bien enfatizan y mejoran la atención que se está dando en materia de psicología, psiquiatría y salud en general, también han abonado en mejorar las condiciones ambientales de las personas que se encuentran dentro de estos centros, principalmente dentro del Ceperezo 16. Como se ha comentado, las acciones, si bien no han tenido el efecto al 100% que ustedes están buscando, debemos de recordar que el índice de suicidio o el fenómeno de la conducta suicida no es un fenómeno que data únicamente de padecimientos. Organizada de problemas relacionados por la pérdida de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Hay, hay otros fenómenos que también pueden contribuir a la situación de una conducta suicida e inclusive e a la regresión de una conducta suicida y Dentro de esta situación, también me gustaría comentar que al participar. Creo eh, que Más, ¿Más WhatsApp? WhatsApp? creo que tienen varios micrófonos abiertos. Ah, no, no. Gracias. Gracias. Sí. Eh. Sí. En la, en, la parte, en la parte que corresponde a la actuación y a la identificación y prevención de la conducta suicida, el Estado ha participado para la realización, como se comentó previamente, del manual de, para la prevención, identificación y atención de la conducta suicida. Sí, para, los minutos, sí. para no ir, dejar ir los tiempos, podríamos sí. continuar con la Fiscalía General de la República, sí. por favor. Gracias. Gracias. En contención a las preguntas, eh, todos los casos, no. incluidos los del presente año, están bajo no. la eh, responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR. Y en específico, existe un grupo especial de investigación y litigación en esta materia de derechos humanos. Eh, lo comentamos hace unos momentos. Todos los casos fueron registrados por el delito, los delitos de feminicidio y aplicamos en este caso un plan integral de intervención, de investigación, conforme no solamente nuestras leyes nacionales, como lo es el protocolo, reitero, de, de perspectiva de género de la propia FGR y los códigos nacional y penal federal, sino también la propia lo que establece la propia Convención de Derechos Humanos. Y el protocolo de Minnesota. Estamos aplicando la Convención, inclusive interamericana para prevenir y censurar la violencia contra la mujer, Convención de Belém. Estamos en un proceso de integración actualmente, eh, y bueno, no, no hay que dejar de ver que, conforme al artículo quinto de la ley eh, de la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad, la investigación de los delitos federales. Esto con relación al propio 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro país, que habla sobre la reserva de información y, en correlacionado al 105, quiénes son los sujetos del procedimiento penal. Sí, eh, para aclarar y eh, contestar algunas preguntas que se han vertido estrictamente sobre el tema penitenciario y lo que hace a la autoridad penitenciaria, me gustaría eh, contestar lo siguiente. Eh, cuando se to tomando como parámetro de inicio en periodo de tiempo el inicio de esta administración, ciertamente teníamos 1.034 personas privadas de libertad al día 1, primero de octubre. El día de hoy tenemos 928 personas privadas de libertad. Esto deriva de una de tantas acciones que se ha instruido por nuestro titular del órgano administrativo desconcentrado, que es precisamente detectar aquellos casos que en términos legales son procedentes para que puedan volver a su lugar de origen. Eh, 102 personas privadas de libertad hemos eh, retornado a sus lugares de orígenes por razones de cercanía familiar en 30 días. Nuestro objetivo es seguir detectando eh, aquellas que sean viables para poder presentarlas a la autoridad judicial y se conceda y en coordinación con los estados ir devolviendo las más es importante precisar que de estas mil treinta y cuatro que existían en el día uno de la administración alrededor de 450, cincuenta ciertamente con los números generales que se dieron eran procedentes de estados del fuero común y es muy importante precisar por qué estaban en, los, en el centro federal que no obedece propiamente a la potestad penitenciaria nada más o a la autoridad penitenciaria federal exclusivamente estas 450 personas, en donde ciertamente se agudiza la lejanía con sus eh, círculo, círculos de apoyo moral o cercanía familiar, estaban en, la, en, en el sistema penitenciario federal a petición de los estados de origen y no por una indicación del sistema penitenciario federal o el gobierno federal. Ciertamente la Ley Nacional de Ejecución Penal marca claramente cuál es el procedimiento de traslado no voluntario o por riesgo institucional. Y quien lo solicita es el sistema penitenciario de origen y quien califica la legalidad de ese traslado es el Poder Judicial, en todos los casos el juez de la causa, así es. Hoy no hay, quiero aclarar, nada más como, como dato, eh, un poco para contextualizar, ninguna mujer privada de libertad que esté en el Centro Federal 16 y que esté calificada como no legal. Es decir... Eh, no, no, no está en potestad del sistema penitenciario federal de volver a alguien que, que tengamos mandato para hacerlo y no lo hayamos hecho. Al contrario, insisto, estamos detectando aquellos casos de procedencia en donde nosotros consideremos convenientes y a mutuo propio presentar esas solicitudes a nombre del centro federal al juez para que nos pueda autorizar primero programar audiencia y después autorizar el retorno a sus lugares de origen. Es una de las tantas acciones. De, de, derivado también eh, de las preguntas que se hicieron sobre la capacidad instalada y la población actual, claramente eh, nosotros sostenemos que no hay hacinamiento, o sea, el, 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 la capacidad instalada es de 2.528 personas privadas de libertad. En términos eh, de establecidos de comodidad es un centro modular y tenemos hoy, insisto, 928, por lo que claramente estamos únicamente arriba de un 30%. Eh, eso, eso en cuanto en cuanto al sistema penitenciario federal el, el personal de seguridad penitenciaria que está adscrito al centro penitenciario federal en todos los casos tiene actualizado por la academia nacional de administración penitenciaria el curso de prevención eh, del suicidio y detección de riesgos entonces pues es, es, es para nosotros requisito que lo tenga estar para estar adscrito a ese a ese centro penitenciario pues. Muchas gracias eh, quiero eh, Decir un tema que no pudo abordarla con ASAMA porque no se escuchó, pero es muy importante que lo sepan. Eh, se creó con especialistas el Manual de Identificación, Valoración e Intervención de Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad en Centros Federales de Reinserción Social. Es un documento que podrían eh, revisar para, para ver el trabajo que se está haciendo de manera súper profesional. Dos, se hacía aquí en la mesa una pregunta que. Eh, voy a contestar concretamente. Es eh, cierto, so, la, esta cárcel pertenece a este grupo de prisiones que eh, fueron contratos que se hicieron durante el gobierno de Felipe Calderón, firmados por la gente García Luna, por 22 años. Son cárceles firmadas por 22 años, los contratos son públicos y pueden acceder a ellos. Y eh, el gobierno mexicano está tratando de revertir administrativamente los efectos de este contrato. También es muy importante decirlo, tengo aquí los testimonios y los puedo integrar al informe que vamos a entregar y quiero hablar de manera respetuosa porque ellas me lo han autorizado. Las mujeres del Centro Federal de Readaptación Social del Cefereso 16 le piden, le suplican el apoyo. A, ¿Es cierto? a los defensores públicos de los estados y a la Defensoría Pública Federal para que se acerquen a ellas. Aquí tengo nueve testimonios al menos de mujeres que en cuatro años no han recibido atención por parte de la Defensoría. Y también decirlo, hay mujeres que tienen entre dos y veinte años de estar privadas de su libertad sin sentencia. Es, es muy importante mencionar que si trabajamos de la mano podremos... Voltear a ver a las mujeres privadas de la libertad. Muchísimas gracias. Okay. Um, we've come to the end of a very important um, hearing. And I think it's a hearing that has application for the entire region. I'm sure you would agree, Commissioner Alon, the issue of prison conditions and the use of incarceration, uh, generally speaking. Um, uh, and I think so I, I, this is just for us part of the way of our consideration within the commission on how persons in detention are or deprived of liberty are to be treated and how do we assist the states in applying the appropriate standards for the treatment of people who are de deprived of liberty I want to um, ask the commissioner Pochak um, well maybe I can start with the, the commissioner with the Muchas gracias, eh, presidenta. Yo invitaría a la sociedad civil, nos puedan enviar información por escrito que no haya dado tiempo de exponer el día de hoy. Igualmente al Estado, si hay algún dato, alguna situación que no les haya dado tiempo, no la pueden hacer llegar por escrito. Eh, comentar que eh, he podido visitar en terreno diversos centros de privación de libertad y justamente cuando se dan las visitas se pueden ver espacios de oportunidad para eh, poder la comisión ofrecer algún tipo de asistencia técnica, algún seguimiento más cercano. Eh, se hace siendo un tema altamente sensible con un protocolo... Es eminentemente técnico para que después sean esos comentarios los que vayan en línea de poder, eh, digamos, sugerir algunas mejoras siempre en respeto a los estándares interamericanos. Entonces, reiterar que estamos en la mejor disposición de poder colaborar en esta eh, situación y es una situación muy delicada, eh, urgente, eh, con altísima gravedad, así que. Eh, pues invitar a que pueda abordarse de la manera más urgente posible. Muchas gracias. Eh, voy a eh, pedirles a las partes que nos eh, ayuden a mantenernos informados sobre la situación. Eh, cuando se reúna esta mesa institucional y si las organizaciones aquí presentes eh, deciden participar, como, has, como ha manifestado el Estado, que nos lo informen cuando se reúnan y los resultados de esas reuniones para que podamos hacer un seguimiento. Eh, también eh, hablarles a las eh, mujeres que están privadas de libertad, eh, decirles que no están solas, decirles que hay organizaciones, instituciones, agencias del Estado que las están acompañando y también la Comisión Interamericana va a seguir acompañando la situación. Son voces eh, que no se escuchan en general, eh, no las tenemos aquí presentes, no las pudimos escuchar hoy tampoco, pero... Eh, decirles a las mujeres que están presas en ese FERSO que no están solas y que la Comisión Interamericana va a estar siguiendo el tema con mucha atención. Y, por supuesto, eh, conocer el manual. Eh, esos protocolos nos parecen que son muy importantes, saber si la Relatoría de Personas Privadas de Libertad puede hacer alguna contribución técnica para eh, hacer algún aporte, eh, conocer el avance de las investigaciones. Cuando haya avances en las investigaciones también queremos saber. inter commission will be the attention. thank you very much. Um, it's just left for me to thank once again the civil society organizations and the representative of the state ambassador um, for your participation in this session. it is, as commissioner rallon has said, that this is a, a sensitive issue. there are many dimensions to it. But certainly, we listen carefully to the to the the, the reports of isolation, uh, women in isolation, the reports of women who have been abandoned because perhaps they are in facilities that are so far away from their families that their families can't visit them, the need for constant um, treatment, access to medical treatment, psychological counselling. Uh, we've heard also about. Uh, the approach to rehabilitation and to keep the women women active um, uh, in the sense of access to education. And also, I think for me, the issue of the pretrial detention looms large for me. And I did gasp when I heard you say that there are women in the facility between two and 20 years. Um, so there are, there are there is an action agenda here, there are things that have to be done by the by the various uh, components of the state, by the executive, by the judiciary, even by the legislature, what is the legal, like, legislative framework that may have to be reformed to make those uh, make prisons places of rehabilitation and places of deterrence? Yes, but not places of torture or inadvertent torture. I won't say inadvertent because you can be in a circumstance where things happen to you, and you have uh, uh, um, their the specific impacts, uh, which are not. Useful for the life project. But when you leave the the situation of incarceration, you know what do you do when you leave that situation? So I want to end by saying uh, thanks again. Uh, we will continue to pay attention to prison conditions in the region. I think um, Commissioner Alon has been very attentive to that. We do have a report. You will have seen it. Women are deprived of liberty. Um, and I, I think that this report will help us. this hearing, commissioner allen, will help us again look at that report and update it in some ways. Um, so with that, i want to bring the hearing to a close and thank everyone for their good faith attendance and also for your trust and support of the commission. thank you very much.